Me llamo Nina Yatay Salas. Tengo 10 años y estoy metida en un lío de novela. En mi escuela muchos compañeros me dicen Capicúa con un tonito burlón, porque mi nombre se lee igual de ida y de vuelta. Un día les conté lo que me dijo mi papá, que la palabra Capicúa viene del catalán. Cap quiere decir cabeza y cúa quiere decir cola. Pero fue para peor, porque se rieron de mí diciéndome que yo también soy una niña Capicúa, porque soy pura cabeza y cola. Papá me repite todo el tiempo que no tengo por qué avergonzarme de mi cuerpo, ni de llamarme a Nina Yatay Salas. Me dice que mi cuerpo está bien proporcionado y que un triple nombre Capicúa trae triple suerte. Espero que sea verdad, porque si no, ni idea de cómo voy a salir del lío en que me metí. Anina. La culpa de todo la tuvo el recreo. Hay maestras buenas, como la maestra Aurora. Y malas, como Águeda. ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Bájate de ahí que te vas a caer! Un día te vas a caer y te va a salir tanta sangre que se va a inundar el patio. ¿Es eso lo que esperas que te pase para aprender que no se puede jugar así a lo loco? También hay compañeras que adoro, como mi amiga Florencia. ¡Ay, mira! ¡Mancha! Y otras que no puedo ni ver, como Giselle, la elefanta. Dale,
dale, te doy el torito llevado por el Forlín. Ah, está loca, es el torito más fácil. ¿Y la del gato, Pablo? Mancha. ¡Uf! ¡Tiraste mi merienda, niña Capicúa! Fue sin querer. Y no me gusta que me digan Capicúa. ¡Capicúa, Capicúa, Capicúa! ¡Triple Capicúa! Para que sepas, tener un nombre Capicúa trae buena suerte. Ah, siempre la misma voz. Disculpa, me olvidé que tenías un nombre mejor a los demás. ¿A tus padres no se les ocurrió nada que no fuera Capicúa? Por lo menos no soy un elefanta. ¿A quién le dijiste elefanta, vos? ¡Au! ¡Ay! ¡Se van a pelear! Permiso, déjenme pasar. ¿Qué es esto, niñas? ¿Qué está pasando acá? Se pelearon. ¡Vergüenza debería darles! ¡Vamos inmediatamente a la dirección! Anina, ¿qué es esto de que mañana no entras a la escuela si no te acompaña uno de nosotros? Mejor le contestas a tu padre antes que se enoje de verdad. Anina, ¿me oí? Te vas a quemar. En el fondo, mamá también quiere saber por qué la directora citó a uno de los dos. Pero mamá sabe esperar. Porque de tanto cultivar su paciencia escurriendo tortas fritas, aprendió que siempre se puede esperar un poco más. Que es bueno darle a las gotas un poco más de tiempo. Para que se animen a saltar. Señoras y señores, niños y niñas, ahora para todos ustedes, Anina, nuestra acróbata Capicúa, saltará sobre una sartén llena de grasa hirviendo. Anina, ¿no me escuchabas? ¿Querés comer una? ¿Ahora?
Sí, ahora. Digo, antes de hablar. Capicúa 1, Capicúa 2, Capicúa 3. Que se come una torta frita de una vez. Bueno, sí. Anina, mirá que ni bien termine, hablamos de esto, ¿eh? Y muy en serio. Están riquísimas, mi amor. El problema es que me pusieron este nombre de porquería. ¿Qué nombre de porquería? El mío, ¿cuál va a ser? ¿Anina, un nombre de porquería? Sí. ¿Viste? Yo te dije que un día nos lo iba a reprochar. ¿Qué, no te gusta? Anina es un nombre precioso. Sí, así solo no es feo, pero... ¿Pero? Pero con mis apellidos no. ¿Por qué no? Porque parece puesto para completar los apellidos Capicúa, por eso. Anina. Anina ya está ahí, Salas. Anina ya está ahí, Salas. Todo Capicúa. Tres veces Capicúa. Parece un chiste. Tengo un nombre que es un chiste. ¿Entonces no te gusta? No. Tenés que entender a tu padre. A él le gusta tanto tu nombre. Le encanta. No es que lo odie el nombre tampoco. Lo que pasa es que... Sí, ya sé. Parece un chiste. Ya nos quedó claro. A tu padre especialmente. Es que a veces es tan terco. ¿Sabes una cosa? Desde que lo conocí que es así. ¿Dónde lo conociste? En un cine. Ah, contame. Cosa que no estoy cercando. ¿Y vos? ¿Qué andas encontrando? Oh. Parece que encontré mi pañuelo. ¿Cómo te llamas? María Salas. María Salas, qué lindo. ¿Y tú? Sergio Yatay. Buenas noches, chiquita. ¡Mua! Descansa. Buenas noches. ¿Y el marido no sabe? A mí me parece que no. Mire si la va a dejar. Ella debería estar ocupándose de la casa. Es lo que yo digo, Tota. De moral la gente cada día sabe menos. Clases de moral deberían tomar. Buen día, vecinas. Buen día. Buen día. Ya nos enteramos de los líos que anda armando esta niñita. A ver si te portas mejor, ¿eh? Para ser dos señoras tan mayores, no están nada mal informadas, ¿eh? Chao, hasta luego. Cuando yo era maestra, esas cosas no pasaban. Capicúa 1, Capicúa 2, Capicúa 3. Con permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y Giselle? No estaba. Eso me pareció una mala señal.
Si ella no estaba, era porque la culpable sería solo yo. Pero al final llegó, ¿no? Sí, sí. Pero lo raro fue que no vino ni con el padre ni con la madre. Niñas, esto es una escuela, no un ring de boxeo. No puede ser que en medio del patio de recreo las niñas se comporten de una manera tan incivilizada, a tirón de pelo limpio, como quien dice. Hay que aprender que no nos podemos tratar a los golpes, porque si no, lo único que vamos a tener en esta vida van a ser precisamente golpes. Y las maestras, caramba. Ustedes están para vigilar, para vigilar. Pero no puede ser que en el recreo pasen este tipo de cosas. Entonces estuvo resalado. Sí, sí, no se salvó nadie. ¿Y la sanción? ¿Cuál fue? Niñas, acérquense. A partir de hoy, van a tener que conservar estos sobres cerrados por una semana. ¡Cerrados! ¿Ven? Esto se llama lacquer. Es un cierre especial para sobres. Si los abren, me voy a enterar porque el lacquer va a estar roto. En una semana, ni un día más ni un día menos, nos vamos a reunir y vamos a charlar de nuevo sobre este asunto. Dificilísimos, super dificilísimos, recontra super dificilísimos, como nunca existió nada en esta tierra. No te puedo decir cuál es el castigo, porque en realidad es un secreto. Es un castigo rarísimo, el más raro de toda la historia de los castigos raros. Anina, por favor no te demores, que ya salieron todos tus compañeros. Bueno, ¿te gusta cómo me quedó? Sí. Me alegro. ¿Qué dice? Dábale a Rosa la zorra el abad. ¡Qué lindo! ¿Qué es un abad? Es una persona muy importante de la iglesia. Ah. ¿Cómo era que decía? Dábale a Rosa la zorra el abad. ¿Y qué quería decir? Nada en especial, pero se puede leer de adelante para atrás y de atrás para adelante. ¿En serio? ¿En serio? ¿Como mi nombre? ¿Como tu nombre? ¿Y para qué lo pusieron ahí? Es un regalo de mi papá. Se puede leer de ida y vuelta. ¡Qué regalo más raro! Yo lo voy a poner en mi cuarto. ¿Para qué? Para que me acompañe mis sueños de ida y los de vuelta. ¿Sueños de ida y sueños de vuelta? Claro, los de ida son los que me imagino antes de dormirme. Y los de vuelta son los que me acuerdan cuando me despierto. Vos estás media loca, ¿no? ¡Ay!
vení. Che, Jonathan, ¿sabías que Anina se muere por vos, no? Traigan agua. Permiso, permiso. A veces me pregunto, ¿qué habría dicho Jonathan si no se hubiese atragantado con la torta? Pero nunca le pregunté, así que no puedo saber. Vete, sé bien que me has traicionado. ¿Por qué dices tú eso, Casilda Cornelia? Logisto Rolando, por favor, ya no sigas mintiendo. Debes perdonarme. Aquella fue una noche de locura, brandy y serpentinas. Yo no era yo. Nunca, nunca volverás a ver mi rostro, Flojisto. Enseguida vuelve Amor sin Cuartel. Los nombres más feos del mundo. Flojisto. Un día le dije a mi abuela que mi nombre era espantoso. Ella no me contestó. Subió hasta el altillo de su casa y cuando volvió, me trajo la lista de los nombres más feos del mundo. ¿Ajuga? Aquilegia. Filodem. Por suerte, mi nombre no estaba en esa lista. Gustavo. Presente. María Eugenia. Presente, maestra. Anina. Natalia. ¿Cuál es la sanción? Presente. Anina, dale, decime solo a mí que yo no se lo digo a nadie. Soy tu compañera desde jardinera. ¿No tenés confianza en mí? ¿Las van a echar para siempre de la escuela? ¿Es verdad que le van a poner un gorro ridículo para que todos se rían? ¿Es verdad que le van a pegar la mano con una regla de madera? ¿Es verdad que le van a tirar un poco? ¿Las van a meter en una casa para niños locas? A mí me podés contar qué es, ¿no? No puedo decir, no puedo. Anina y Giselle son unas malas compañeras porque no dicen nada de cómo fueron sancionadas. Los justicieros de Quinto B. ¿Quién escribió esto? Está lleno de errores de ortografía. Compañeras va con ñ. Dicen va con C, al igual que sancionadas y justicieros. Y algo mucho más importante. No está bien molestar a las compañeras. No pensaba mandarles deberes para este fin de semana. Pero como veo que están tan mal en ortografía, les voy a dejar unos cuantos ejercicios para que mejoren la escritura. A todos, menos a Giselle y a Nina. Ahora saquen sus cuadernos de deberes y anoten. Anina, Anina, vení. ¿Qué pasó? Tengo un regalo para vos. ¿Qué tenés? Escucha. uno, dos, probando. Sí. Escucha esto. A mamá Roma le aviva el amor a papá y a papá Roma le aviva el amor a mamá. ¿Qué es eso? Es una de las frases palíndromo más largas del mundo. Papá, me tenés repodrida con los palíndromos. ¿Podés regalarme algo que no sea capicúa? Bueno, te puedo regalar una canción. Me miro en el espejo y me veo un poco viejo para andar cantando rock. Hace tanto fui rockero que mi pampera de cuero en el ropero se aburrió.
rebeldía, todo el día. ¡Eso era el rock and roll! ¿Acordate de Barral cuando estaba todo mal y tocaba en Dial de Blues? O sea, ¡Anina! Estimados camaradas, bienvenidos a la Organización Internacional de Nombres Feos, OINF. Hoy nos acompañan los poseedores de los nombres más desagradables que han existido. Ellos son la Honorable Columela, el noble caballero Filodendro, la hermosa Corimba, el misterioso Inducio, y la joven Gluma. Hoy es un día muy especial. Hemos encontrado un nombre mucho más feo que todos los demás. Anina. Hola, Florencia. Hola, ¿quién es? Yo, Anina. Ah, hola, ¿cómo estás, Anina? Más o menos. Te llamo porque quiero contarte lo del castigo. Pero vos me tenés que prometer que no se lo vas a decir a nadie. Bueno, dale, vamos a la plaza. No, no, prométemelo. Bueno, sí, te lo prometo. ¿Y qué tendrá adentro? No sé, ni idea. Tengo un plan. La directora dijo que por nada, nada del mundo podés abrir tu sobre. Sí, ya sé eso. Pero nunca te dijo que vos no podés abrir el sobre de Giselle. ¿Decidiste robarle el sobre a la elefanta? ¿Robar? Robar no. Pero abrirlo para ver lo que tiene adentro, sí. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que investigar. ¿Investigar qué? A ver si sale con el sobre o algo. O si se conecta con alguna persona sospechosa. ¿Sospechosa como quién? No sé, sospechosa. Yo no sé reconocer a una persona sospechosa. Igual, ya nos vamos a dar cuenta. Dice mi mamá si me lo puede anotar. Claro, mijita, ¿cómo no? Dale, vamos. ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asalto! ¿Qué? Entré en sus alfajores. Ay, no moleste, salí. Ahora no podemos. Capaz que está en la panadería. Vamos a ver. ¿Vos la ves? No. Voy hasta la esquina a ver si la veo. ¿Florencia? Hola, Giselle. No sabía que estabas en la panadería. Estaba comprando pan. Chao, Florencia. Chao, chao. ¡Giselle! ¿Ya hiciste los deberes? A mí no me mandaron deberes. ¡Claro! Me había olvidado. Que la pases bien.
sabe criar a sus hijos. Parece que criaran animales en vez de niñas. Sin respeto ni conducta. Peleándose a los golpes. Pero la culpa no es de los niños, sino de quienes los educan. La culpa no es del chancho, sino de quien le rasca el lomo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, vecina? ¿En qué las puedo ayudar? ¿Sabe qué? Ordenando mi biblioteca, encontré este libro. Es el que usaba antes de jubilarme, cuando era maestra. Nosotras sabemos que su hija está teniendo problemas de conducta en la escuela. Este libro tiene consejos que le van a ayudar. He cuidado que tiene algunas hojas sueltas, pero no se preocupe, están ordenadas. Les agradezco, pero no creo que sea necesario. Usted quédeselo. Hágame caso. Es un libro imprescindible. Imprescindible. Es una pena que hoy no se le dé la misma importancia a los valores, la moral y la disciplina. ¿Qué es eso? No sé. Un manual para educarte. ¿Un manual para educarme? Sí. ¿Te tragaste un loro? ¿Por qué? ¿Vos no sabés educarme? No abuses de tu suerte, Anina. ¿Y lo vas a leer? Tengo curiosidad. A ver si me da alguna receta. ¡Ja! ¡Anina, dame eso! ¡Nunca! ¡Minga vas a tener una receta para criarme! ¡Anina! ¡Qué vergüenza! Con razón. Y yo dándole margaritas a los chanchos. ¿Cómo? ¿Qué dijo de los chanchos, doña? Dije que no hay que darle margaritas a los chanchos. Ah, no sé a quién se refiere, señora. Oink, oink, oink. 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 El domingo con mamá nos pasamos toda la mañana arreglando el libro para devolvérselo bien sanito a la vecina. Muy, pero muy buen mediodía, damas y caballeros. Vengo a interpretar una canción del entrañable cantautor Don Miguel Dorta y dice más o menos así. Pensando en ti se va la vida y por tu amor no sé más quién soy ni a dónde voy. Si un día al fin sintiera en mis oídos susurrar las palabras que soñé hasta volar, las estrellas besarán el mar y este mundo su murmullo callará cuando tú vengas a mí. Las estrellas besarán el mar y este mundo su murmullo callará cuando tú vengas a mí. Bajo la luna, noche de cristal, iremos juntos en un viaje sideral. Cuando tú vengas a mí. ¿Qué?
Jonathan. Promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de su vida. Sí, acepto. Entonces yo los declaro unidos para siempre. Pueden besarse. Muchas gracias. Me alegro que les haya gustado. Son muy amables. Si quieren colaborar también, no hay problema. Gracias, señora. Muchas gracias. Señor, ya voy. La clorofila es una sustancia verde que da color a los vegetales. Gracias a ella, las plantas son capaces de capturar la energía del sol y convertirla en energía química. Aquí está representada la planta y aquí el sol. El proceso se conoce como fotosíntesis. ¿Qué? Foto significa luz. Lo que hace la planta es sintetizar la luz solar para convertirla en energía. El color verde que pueden ver en los brotes de sus germinadores es justamente clorofila. ¿Viste algo? ¿Algo de qué? ¿El sobre qué va a ser? No sé, algo había. ¿Pero viste cómo se puso nerviosa cuando se dio cuenta que yo la estaba mirando? Seguro que tiene el sobre en la mochila. ¿Me estás escuchando vos? ¡Claro! Tenemos que aprovechar y meternos ahora en el salón de clase para sacárselo y mirar cuál es el castigo. No sé. Todo el mundo está acá. Es el momento ideal. ¡Au! ¿Alina, estás bien? Sí. Bueno, dale, vamos. No nos van a dejar entrar así como así. Bueno, vamos a tener que encontrar una manera, ¿no? ¿Qué manera? Tenemos que crear una distracción. Mateo, vení. ¿Qué pasa? Me dijeron que sabes hacer un grito de monstruo aterrador. Sí, un vampiro con dientes de grisín. ¿Por qué no le haces el monstruo a Sofía? ¿Pero y si se asusta? Si se asusta, es porque el monstruo es muy espantoso. Después le decimos que estamos jugando. Bueno, está bien. Señora directora, ¿ha visto a alguien subiendo la escalera? No, en la planta alta no hay nadie. Dígame, ¿y usted no debería estar cuidando a los niños en el patio? Voy en un momento. Olvidé algo en el salón de clase. Bueno, pero no se demore. Ay, mamita, estamos más fritas que una torta frita. Vos, quédate acá. ¿A dónde vas?
¿Se puede saber qué estás haciendo acá? Leyendo. ¿Leyendo a oscuras? Bueno, por lo menos estoy leyendo, ¿no? Aquí los niños no pueden entrar. Señorita, hágame el favor de volver al patio inmediatamente. ¡Au! Aquilegia, arundo, filodendro. Qué sinvergüenza que fue la abuela. La lista de los nombres más feos del mundo. Eran nombres de plantas. Como ustedes saben, en el salón de clase tenemos un botiquín de primeros auxilios para cualquier accidente que haya. Hasta ahora, yo me he encargado de controlar que tenga lo fundamental, como gasas, curitas, agua oxigenada y esas cosas. Pero necesitamos que alguien más lo haga. Alguien en que todos podamos confiar. Y se me ocurrió quiénes podrían encargarse de esta tarea. He decidido darle esta responsabilidad tan importante a Nina y a Giselle. ¿Eh? ¿Qué les parece? ¿No les encanta la idea? Dos paquetes de gasas, 13 curitas, un paquete y medio de algodón. ¿Qué faltó? Falta yodo y alcohol. Le voy a preguntar a la maestra. Australia. Gise, te extraño mucho.
ping, ping. Me miro en el espejo y me veo un poco viejo para andar cantando rock. Hace tanto fui rockero que mi campera de cuero en el ropero se aburrió. ¡Rebeldía! ¡Todo el día! ¡Eso era el rock and roll! Así, entre una cosa y otra, ya casi se me había pasado la semana entera. Ya nadie se interesaba por mí o por mi castigo. Entonces, fue que pasó lo de Pablo. ¡Bienvenidos al espectáculo! Con todos ustedes, el gran Pablo. El equilibrista más famoso, valiente y simpático del mundo, entre otros lugares. Y ahora, damas y caballeros, una prueba increíble y fascinante. El equilibrismo en la cuerda más alta y más peligrosa del universo conocido. ¡Y sin red, amigos! Y aquí lo vemos, damas y caballeros, a este maravilloso equilibrista que arriesga su vida por el espectáculo. Las mujeres suspiran de admiración. Y las fieras sueltan rugidos amenazantes. ¡Esas no son fieras! ¡Son gatitos! ¡Vamos, las fieras! Las fieritas no asustan a nadie, mucho menos a este formidable equilibrista con nervios de acero. ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¡Pablo se cayó del árbol! ¿Pero qué pasa acá? ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Pablo se cayó. ¿Cómo que se cayó? ¿Eh? Hice una pregunta. ¿Cómo fue que Pablo se cayó? Se cayó solo. Se cayó solo. Fue un accidente. Tomá, llévalo vos. ¿Me ayudás? Pásame el alcohol. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te quejas? Ni te tocamos. ¿Viste, Pablo? Es como yo siempre digo. Pero vos no haces caso y siempre haces lo contrario. ¿No ves que te tenés que caer para entender? No se puede creer. No hay nada que hacer con este niño. No te preocupes. Esto te cura. No hay caso. La letra con sangre entra. Si no es a los golpes, no se aprende. ¿Entienden? La letra con sangre entra. Solo se aprende con sufrimiento. Es por eso que hay que castigarlos y sancionarlos. No quiero. Es por su propio bien. ¡No queremos aprender así! No vas a aprender de otra manera. ¡Mentira! ¡Así no se aprende nada! Capicúa 1, Capicúa 2, Capicúa 3.
Ya no podía imaginarme qué era lo que me esperaba. Ya iba a tener que verme de nuevo con la directora. Y yo seguía exactamente como al principio. No sabía nada de nada de ese misterioso sobre. Lo peor era la curiosidad. Ya no me aguantaba la gana de saber qué era lo que tenía adentro. ¡Silencio! ¡Es hora de tu castigo! ¡Entren!
¡Ay! ¡Nina! ¡Giselle! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Anina, estabas teniendo una pesadilla! ¡El sobre, mamá! ¡El sobre! ¿Dónde está el sobre? ¿Qué sobre, Anina? ¿De qué estás hablando? ¡El sobre que me dio la directora! ¡Mira! Ahí está tirado en el piso. ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¡Está abierto! ¡Tiene el lacre roto! Te habrás levantado dormida y lo habrás abierto sin darte cuenta. No entiendo. Está vacío. La directora me va a matar. Me va a mandar miles de deberes difíciles. Anina, Anina, mi amor, quédate tranquila. Mi amor, ahora acuéstate a dormir, que yo mañana te ayudo a buscar. Descansa, mi amor. Buenas noches. Buen día, dormilona. Papá. ¿Qué? Me siento mal. Creo que no voy a poder ir a la escuela. Qué raro. ¿Justo hoy que tenés que ver a la directora? Que me duele la panza. Ah, la panza. Bueno, no vas a poder comer las milanesas con papa frita y huevo frito que pensaba cocinar hoy. Ah, ya sé. Pero te puedo hacer unos fideos sin salsa ni nada para que no te caigan mal. ¿Eh? Papá, creo que no es la panza. Es la cabeza que me duele un poco. ¿La cabeza, Nina? Sí, pero ya se me está pasando. Ah. Bueno, entonces necesitamos una voluntaria que traiga un kilo de pan rallado y media docena de huevos para unas deliciosas milanesas. ¿Se te ocurre alguien? Yo. Nunca creí que pudiera ocurrir. Había abierto el sobre y, para peor, no había encontrado nada. Pero eso no fue lo único que me pasó esa mañana.
Gracias. Chao, hasta luego. ¡Auch! Dejá, no te preocupes que después yo limpio. Vení, vení que te doy otros. Perdona, no te vi. Todo bien. César, llevo estos fideos. Andá tranquila, Giselle. Yo te lo anoto. Chao, gracias. Qué golpe para esa familia, ¿no? Desde que el padre se tuvo que ir a trabajar a Australia, se les ha hecho todo cuesta arriba. Porque la madre también trabaja, ¿no? Sí, sí, pero ahí el problema más grande es tener que estar separados, doña. Cuenta del verdadero lío en que me había metido. De repente, ya no me importaba mi castigo. Ni que Jonathan no estuviese loco por mí. Ni entender el sobre abierto y vacío. Quizá la elefanta no era Giselle. ¡Epa! Tenemos una cocinera. ¿De repente me querés mucho y tenés ganas de ayudarme? Sí. ¿Qué me vas a pedir? Papá, Australia queda lejos. Sí. Está al otro lado del mundo. ¿Vos fuiste alguna vez? No. ¿Pero qué pasa con Australia? ¿Te mandaron deberes de geografía? No. Pero escuché que el padre de Giselle se fue a trabajar ahí. Ah. A veces las personas tienen que irse a otros países por un tiempo. ¿Y vuelven? Algunos vuelven, sí. ¿Entonces capaz que no vuelve más? Y yo qué sé, puede ser. ¿Pero vuelve o no vuelve? No sé, Anina. ¿Qué quieres que te diga? Quiero que me digas que Giselle va a volver a vivir con su padre. Eso quiero que me digas. Anina, seguro que el padre de Giselle no quiere otra cosa más que volver. Tengo una idea. ¿Por qué no le invitamos un día a comer milanesas? ¿A quién? ¿A Giselle? Y sí, a Giselle. ¿Por qué no? Mamá, no encontré lo que había dentro del sobre. No te preocupes. Llévalo como está. Y explicarle a la directora lo que pasó. Mucha suerte, amiga. ¿Quién es? Anina Yatay Salas. Adelante.
Hola, Nina. Hola. Sentate, por favor. Niñas, saquen sus sobres, rompan el lacre y ábranlos. Anina, ¿y tu sobre? Ya lo abrí. ¿Antes de tiempo? Sí. Pero, Anina, ¿por qué te pones a llorar? Porque abrí el sobre antes de tiempo. Tranquila, tranquila. Yo sabía que esto podía pasar. Los sobres se los di para que en esta semana tuvieran un motivo para reflexionar acerca de lo que pasó. Pero el mío está vacío. El mío también. Exactamente. El misterio del contenido del sobre sirvió para que pudieran imaginar y buscar dentro de ustedes mismas. ¿Eh? Sirvió para que aprendan que siempre es bueno ponerse en el lugar del otro. El sobre era para que lo llenaran ustedes. La directora no quería castigarnos. Lo que quería era que llenásemos el sobre con lo que pudiéramos aprender. Y yo aprendí que, como mi nombre, las cosas importantes son de ida y vuelta. Es un regalo. Gracias.